Con un doblete del delantero argentino Alan Murialdo, Club Deportivo Foz remontó el gol inicial de Club Deportivo Dragón y de esa manera consiguió la primera victoria en este torneo clausura 2017. Escuchamos las declaraciones de los protagonistas al término del partido. Motivado por estos tres puntos, contento con todos los muchachos que dejaron todo, contento porque la afición por fin se fue con tres puntos, se van contentos, vinieron en una gran cantidad y nada, se lo merecen. Sí, la verdad que muy sufrido porque teníamos un partido dominado, ellos no llegaban nunca y solo era de meter un gol, erramos un par de goles, pero bueno, se hizo bien sufrido, pero a la final hemos celebrado y la verdad que se lo dedicamos a la hinchada también porque vino a apoyarnos antes del partido, nos apoyan todos los estadios y esta es una alegría que se la dedicamos a ellos. No, la verdad una felicidad, como repito hace rato, para un delantero ese gol es lo mejor que hay. Pero como te digo, nos necesitamos para esos tres puntos que tanto lo venimos buscando y no se podía dar. Pero bueno, gracias a Dios hoy se dio y solo decirle a la gente que siga apoyando. Todo el mundo dice, el profesor entrena bien, es un gran entrenador que entrena bien. Pero lastimosamente parece que los otros tenemos miedo. Yo pienso que hay que trabajar más eso y al amor a la camisa y dar todo en la cancha también. Y valor y confianza en uno mismo. El profesor siempre da confianza a todos los jugadores. Lastimosamente si ellos no lo aprovechan también. Esto no es de hablar, esto es de hacerlo. De esta manera, el cuadro dirigido por Osvaldo Escudero corta la racha negativa que alcanzaba ya 15 partidos sin ganar de manera consecutiva en la semana que cumplió 70 años de aniversario. Con imágenes de David Celada, informó para Fanáticos Plus, Guillermo Estrada.